Comenzamos hoy el programa con las imágenes que nos envían ustedes, seguidores y telespectadores, a través de nuestro email, redes sociales y número de teléfono, que nos muestran imágenes de paisajes de Galicia y también de Ourense, con ese puente del milenio. Muy buenas noches. Vamos hacia un fin de semana en el que será una meteorología más típica de la primavera que del verano. Y es que estamos bajo la influencia de esta borrasca que se sitúa de momento en las Islas Británicas, se va a ir desplazando hacia el este y que nos va a traer inestabilidad durante todo el fin de semana. Así, en la provincia de Ourense tendremos cielos parcialmente cubiertos en la jornada del sábado. Esperamos que a medida que vaya pasando el día, cada vez tengamos una mayor apertura de claros, pero ya les digo que las nubes estarán presentes durante toda la jornada de sábado. En cuanto a los vientos, van a ser flojos, serán principalmente del oeste y las temperaturas se mantendrán en valores parecidos a las de la jornada del viernes. Así esperamos temperaturas que llegarán como mucho a los 25, 26 grados en la provincia, 25 en Ourense, 25 en Ribadavia, pero como pueden ver, ya temperaturas más bien cercanas a esos 20 grados en muchos puntos de la provincia, 25 en Viana o 26 en Obarco, pero en Castro Caldelas, por ejemplo, esperamos tan solo 19 grados y las mínimas no tendrán cambios significativos, si acaso algún ligero ascenso, como 15 grados en Ourense, 12 en Maceda, 12 en Trives o 12 en Castro Caldelas. En la jornada de domingo, en la provincia de Ourense, tendremos cielos también parcialmente cubiertos y es que entra un frente no muy activo y que nos va a afectar sobre todo por la mañana en estas provincias de más del oeste, en la zona de Oribeiro y Carballiño, donde se espera algún chubasco más bien débil. A medida que vaya avanzando este día y llegue la tarde, los chubascos serán más probables en zonas de montaña de nuestra provincia. En general, como pueden ver, tenemos un día con cielos con nubes y claros. En cuanto a los vientos, van a ser flojos, serán principalmente del noroeste y las temperaturas en esta jornada tienden a subir ligeramente las máximas y a descender las mínimas. Así esperamos esos 28 ya grados de máxima en Ourense, 27 en Ribadavia, 21 en Castro Caldelas, 29 también que se espera alcanzar en Verín o 28 en Obarco y las mínimas descienden ligeramente. Será una mañana un poquito más fresca con esos 13 en Ourense, 11 en Trives, 12 en Verín o 10 también que esperamos en Sinzo. En la jornada de sábado también en Galicia estará marcada la meteorología por el paso por estos frentes que traen mucha inestabilidad. Así tendremos en la comunidad cielos cubiertos, cuanto más hacia el oeste, sobre todo en ese área atlántica en la jornada del sábado y ahí a la mañana esperamos precipitaciones que no se cuenta que sean de importancia. En cuanto vaya avanzando la jornada y llegue la tarde, esas precipitaciones tenderán a remitir y se verá una mayor apertura de claros en general en toda la comunidad. Los vientos serán flojos del oeste en el sur y moderados en la mitad norte de la comunidad. Las temperaturas en esta jornada no tendrán cambios significativos, teniendo valores, como pueden ver, bajos, muy bajos para esta época del año, como esa la mitad norte rozando esos 20 grados, también en Pontevedra 20 o en Vigo 20, que esperamos de máxima. En la jornada de domingo esperamos ya que en Galicia, con la entrada de un frente, sobre todo que afectará en la región suroeste de la comunidad, ahí a la mañana tengamos esos cielos más cubiertos con precipitaciones, sobre todo en el área, la franja atlántica y también en el extremo norte. Ahí, a medida que vaya avanzando la tarde, ya se espera que esas precipitaciones disminuyan y se produzca alguna apertura de claros. Las precipitaciones por la tarde tendrán a ir en forma de chubasco hacia esas montañas del interior de las provincias de Lugo y de Ourense. Los vientos van a ser flojos, en general serán del noroeste y en cuanto a las temperaturas en esta jornada tienden a subir ligeramente con esos 22 en Lugo, 22 en Santiago, aunque en Pontevedra y Vigo seguiremos manteniendo esos 20 grados en el norte, 22 en Ferrol, 19 en Coruña y las mínimas pueden ascender ligeramente con esos 16 en Coruña, 14 en Santiago, 14 en Lugo o 16 en Pontevedra. En la península ibérica, en esta jornada de sábado, tendremos cielos parcialmente cubiertos debido a esta inestabilidad que se va a quedar sobre todo tanto el sábado como el domingo en esa franja en el extremo norte, en Galicia y en el área cantábrica. Ahí cielos parcialmente cubiertos, precipitaciones que se esperan que sean débiles. Ya en el resto de la península, como pueden ver, cielos despejados, también cielos despejados en Baleares y en Canarias. Este día las temperaturas van a tender a subir en el área mediterránea, descienden en el interior peninsular y también suben en Canarias. En la jornada de domingo en la península ibérica también continuamos con esa inestabilidad que se va a quedar, como ya hemos hablado, en Galicia, sobre todo en esa franja oeste y también en la comunidad cantábrica.
Cantábrica, todo el área Cantábrica y también en Pirineos. Por supuesto, menos precipitación cuanto más hacia el este, cuanto más hacia el sur, veremos cómo los cielos se quedan mucho más despejados y en Baleares también cielos despejados, al igual que en Canarias. Este día las temperaturas tienden a descender en la mitad este y en Baleares, no teniendo cambios significativos en el resto. Vamos ya con la información de las playas para este fin de semana. Comenzamos por la provincia de Pontevedra. Ahí lo que tendremos serán unas temperaturas que estarán entre los 19 y los 20 grados. Se espera que las precipitaciones sean a la mañana y que a la tarde ya no se produzcan y se pueda producir la apertura de algún claro. En cuanto al mar, estará entre los 17, como pueden ver, grados la temperatura del agua. En las Islas Cíes un poquito más baja, con esos 15 grados, y el estado de la mar será el mar muy tranquila. Así que tanto el sábado ya como el domingo la situación será bastante parecida, con esas lluvias por la mañana y esa apertura más de claros por la tarde. Como pueden ver, las temperaturas rozarán esos 20 grados. Vamos ya con la provincia de La Coruña, en la que, según vamos subiendo, como es habitual, vamos viendo cómo las aguas van estando un poquito más cálidas. En la Costa de Morte, el mar se espera que esté un poquito más movido, más revuelto, y las temperaturas ahí del agua pues serán más bajas, 16, pero a medida que nos vamos yendo hacia arriba, como pueden ver, las temperaturas del agua van subiendo esos 21 grados en Ortigueira. En general, lo que tenemos será un cielo que estará parcialmente cubierto, sobre todo a la mañana, como les hemos dicho, y que a la tarde se espera la apertura de algún claro, temperaturas también rozando los 20 grados, situación muy similar el domingo, con esas precipitaciones, sobre todo que se esperan más a la mañana, esos cielos parcialmente cubiertos y, como pueden ver, esas temperaturas tanto exteriores como del agua muy similares en las dos jornadas. En cuanto a la provincia de Lugo, tendremos también esos cielos parcialmente cubiertos. Aquí en el norte en general no se esperan precipitaciones, un poco sobre todo el domingo a la mañana, pero en general los cielos quedarán parcialmente cubiertos. La temperatura del agua más agradable, en torno a esos 20 grados de temperatura del agua, el mar tranquilo en general, y en cuanto a esa temperatura exterior, pues estará en torno a los 23, 22 grados. Esto será tanto para el sábado como para la jornada del domingo, en el que no habrá grandes variaciones. A la mañana los cielos estarán un poco más grises, más oscuros, y a la tarde tenderán a despejar. Esto es todo. Pasen un feliz fin de semana. Nos vemos en El Tiempo, en Telemiño, el próximo lunes. Gracias por su atención.